Buenos días. ¿Qué tal, guapis? Bueno, mirad, aquí estoy ya más que despierta. Es viernes, son las 8 menos 20. Estoy terminándome mi segundo café. Y ayer me llegó el pedido de este mes de Proces. Y me di cuenta que no lo había grabado. Me iba a poner a colocarlo y digo, uy, no, si no lo he enseñado. Así que voy a enseñaros lo primero el pedido porque así puedo ponerme a ordenar. Mirad, lo primero que he pedido es este acondicionador que repito, es un acondicionador sólido de coco y la verdad es que me ha fascinado, o sea, me funciona súper bien. Al igual que en el champú, no encontré nada especial que decir sobre él, o sea, tampoco me gustó, correcto, pero sin más. Es verdad que tiene un precio muy bueno, 6,99, porque ya sabéis que los champús sólidos son caros. De hecho, yo en la tienda de Maripilisoft tenía los champús a 9,99. Pero bueno, sinceramente ahí me quedo con el mío. Pero este acondicionador, sí. Este es que me deja el pelo súper suave. Dura muchísimo. Tiene un precio de 6,99. Es una pastilla de 60 gramos, pero ya os digo que os cunde. Vamos, una barbaridad. Yo no sé si decirte que me ha durado 6, 7 meses la pastilla. Vamos, súper recomendable. Mira, otra cosita que tengo por aquí. Si me conocéis ya sabéis que esto que es mi granola preferida. Además, esta granola en el tema nutricional y de ingredientes está bastante correcta. Porque normalmente las granolas que hay por ahí no suelen ser lo mejor y sin embargo esta está muy rica. Tiene varios sabores, pero a mí la que más me gusta es la de frutos rojos, aunque la de chocolate tiene muchísimos fans. Pero bueno, esto os recomiendo probarla también porque está, vamos, súper correcta. Mirad, como antojito ahora que llega el invierno para esos domingos por la tarde un dulce, he cogido esta crema de almendras de chocolate, ¿vale? Esto no lleva más que almendras y cacao, la verdad es que es... Son fantásticas, las hay de avellana, las hay de almendras, las hay de pistacho. Bueno, pues a mí es que la almendra con chocolate me gusta muchísimo. Así que este botecito, que son 250 gramos. Y ya os digo que esto es de la sección de dulces sin culpa. Se unta bastante bien. Y bueno, pues lo que os digo, un domingo por la tarde, una tostadita de pan de trigo sarraceno con un poquito de esto. Y ya tienes el dulcecito apropiado. Mirad, otra cosa que hacía mucho que no cogía es estas barritas de proteína whey. ¿Veis? Que son con trocitos de arándano, son crujientes y la verdad es que esto no te puedes creer que lo rico que está. Es que está de escándalo, o sea, es un vicio. Son de proteína, pero te la puedes comer como una chuche porque, vamos, buenísimo. Solo tiene 3 gramos de azúcar por barrita, con lo cual fijaros qué poquita cantidad. Y vienen de 2 en 2. Luego, mirad, de muestras que me gusta ir probando. Quiero que mi marido vaya probando proteínas. Y bueno, como yo las proteínas que tengo las tengo de capuchino normalmente, le he cogido estas dos que son de chocolate. ¿Veis? Esta es la... Esta, perdón, esta es natural. Para que se la eche con el café. Y esta es de chocolate. Y parece que tengo la garganta un poquito cogida. Como no había hablado con nadie hoy por la mañana todavía, no me había dado cuenta. A ver, luego he cogido ropa. Esperad, que la voy a sacar. Y me quito la caja, que es un rollo. Vale, a ver. Ropa os enseño. A mirar, he cogido estos leggings. Bueno, el tejido de la ropa deportiva, ya os he dicho aquí muchas veces que es maravilloso. Mirar, estos llevan la forma por la parte de atrás, ¿vale? No son de cintura alta porque los de cintura alta últimamente me estaban molestando. Y es verdad que yo tengo muchos de Procis de cintura alta, pero también es verdad que los tengo de la talla M y esta vez los he cogido de la L. Porque bueno, ya sabéis que volví a coger unos kilos que estoy en proceso de perder. Y digo, pues mientras los pierdo y no quiero estar incómoda con la ropa. Así que he cogido este gris jaspeadito monísimo en la talla L.
me he cogido más. Mirad, otro que me he cogido es este, bueno, es que este verde, este año, este verde grisáceo me tiene flipada. Vale, igual, estos también son bajitos. También he cogido la talla L. Bajitos me refiero a la cintura. Antes los llevaba más altos, pero bueno, ahora me molestan. Y bueno, pues, muy bien. Esta ropa, ya os digo, que de mejor calidad no la vais a encontrar. De mejor precio sí, pero de mejor calidad no. Merece mucho la pena, porque son tejidos gorditos, tejidos que no se pasan en la lavadora. Te quedan siempre bien, o sea, fantástico. Y mira, lo otro que he cogido no sé si me valdrá. Yo lo he cogido con intención de que sea para mí. Pero he dicho, bueno, pues si no es para mí, para el sobrino cuando venga. Esto es gigante. Es un forro polar. Bueno, una chaquetita polar. Ahora para este tiempo que viene. Bueno, casi para allá porque se han saltado el otoño. Ah, mirar, viene con unos parches para si le quieres poner. Ya sabéis que el estilo de ellos es siempre como muy militar. Y mirad qué chaqueta. ¿Veis? Es de tejidito polar y aquí técnico, o sea, impermeable. Y bueno, es de hombre. Con lo cual yo me cogí... Dudé entre la S y la M. Y al final cogí la S pensando en eso, en el sobrino. Que también creo que mal, porque el sobrino cuando venga va a venir enorme. Ya se fue grande, a ver. Ah, pues bien. Bien, jolín, es súper abrigada. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Esto pues eso, para salir a andar por el campo... Y para andar por aquí, vamos, es que me encanta. Mirad, tiene aquí otro bolsillito. Ah, muy bien. Tiene ahí un bolsillo. Aquí estos dos bolsillos. Y por dentro, nada más. A ver. Pues quizás una M tampoco me hubiera importado, ¿eh? Porque estas cosas... Que queden grandecitas está bien, pero bueno, no me está mal. Los puños, mirar, se pueden ajustar. Llevan aquí su velcrito para ajustarlo. Aquí lleva también esto impermeable. Bueno, me parece monísima. Monísima, monísima. Aquí lleva este parche de Procis Army, pero muy discreto. Hay aquí también. Y ya os digo, viene por si queréis ponerle accesorios. Obviamente yo no se los voy a poner. Pero oye, me ha encantado. Genial. Me gusta muchísimo. Creo que he acertado. Y ya os digo que dudé mucho entre la S y la M. Y al final, bueno, equivocadamente porque el niño va a venir gigante. Y quizá la S, aunque de cuerpo sí que le esté bien, de hombros y de altura no. Pero es que me queda muy bien. Así que feliz de la vida, porque yo la quería para mí esta vez. Y nada, esto es todo lo que he pedido este mes en Procis. Ya sabéis que en la caja de información os dejo mi enlace de compra y un 10% de descuento. Y además en Instagram os voy contando promociones en historias, porque siempre tienen productos en promoción y cuando es el caso, pues como buena embajadora de Procis os los voy mostrando. Llevo con esta marca colaborando, yo que sé, año y medio y estoy 100% in love con ella. Normalmente os enseño el pedido mensual que hago de colaboración, pero también es verdad que en esta casa se consumen productos de Procis y aparte yo hago pedido habitualmente, tanto por la proteína, que la que tomo yo como la que toma el sobrino, como la granola, que es que es... Luego, por ejemplo... La pasta konjac, me gusta muchísimo la de Procis, las chanclas, los zuecos, bueno, un sinfín de cosas, la ropa. Yo ya no puedo tener ropa deportiva que no sea de Procis, o sea, es que es una maravilla. La air fryer, sabéis que yo, mi máquina es de Procis. Vamos, que tengo un montón de productos que unos han sido colaboración y otros los hemos comprado nosotros porque nos gusta mucho la marca.
Así que nada, por ahí abajo os lo dejo. Voy a ver si contesto un par de correos electrónicos y ahora os cuento el tema comida. Bueno, aun con esta voz que tengo hoy así extraña, me vais a perdonar, pero os voy a hablar. Mirad, me habéis preguntado en varias ocasiones por comentarios que os comente qué estoy haciendo ahora con la alimentación y cómo es bueno, no es una dieta, ¿no? La norma de no mezclar alimentos que estoy llevando. Ya os conté que me había hecho de una sociedad médica y que estoy en vías de encontrar un especialista que me lleve porque hay muchas cosas que se me escapan de las manos, porque hay pruebas médicas que me quiero repetir en cuanto a la intolerancia y bueno, porque siempre es mejor ir bien asesorado y bien aconsejado para, pues eso, para no peligrar la salud. Pero bueno, mientras tanto, estoy probando pues un truco que me dijo una amiga que es nutricionista, no ejerce como tal, es por devoción, pero bueno, pues confío mucho en ella porque cuando alguien estudia algo por pasión le pone todo el interés del mundo, con lo cual 100%. Y mirar, primero deciros que he notado resultados, porque yo no sé si esto os lo comenté, yo creo que no llega un mes, pero bueno, vamos a suponer que llevo 3 semanas con este estilo de alimentación y he perdido 1,5 kilos. Bueno, con lo que me cuesta a mí perder en menopausia 100 gramos, estoy súper contenta. Además estoy contenta porque esta pauta que me dio no te prohíbe ningún alimento. En mi caso ya sabéis que el gluten y la lactosa no lo toco porque me sienta endemoniadamente mal. Estoy descubriendo y voy apuntando de mi lista de intolerancias otros alimentos que también es verdad que me sientan fatal. Por ejemplo, recientemente he descubierto que la sepia me pongo malísima. Los hongos me pongo malísima. Entonces, bueno, pues eso obviamente pues no lo consumo. Y el gluten y la lactosa ya llevo yo creo que 2 meses concentrada 100% y no he tomado nada. Bien. Teniendo esto en cuenta, ahora, la pauta que me dio es la verdura la puedes comer como quieras, toda la cantidad que quieras y con lo que quieras. Vale, hasta ahí todo correcto. La verdura todos sabemos que excepto algunas verduras que te pueden sentar mal, por norma las verduras sientan bien. Entonces lo puedes mezclar con cualquier cosa excepto con la fruta. Importante. O sea, si en la comida no puedes tomar fruta. Esto es así. Pero bueno, luego hablamos de la fruta. Y el resto de los alimentos, tanto las proteínas como los cereales, como los tubérculos, las patatas, los frutos secos, los embutidos, y ahora te digo todas las proteínas, la carne, el pescado, el marisco, los huevos, todo eso no puedes mezclar unos con otros. Es decir, por ejemplo, claro, hay cosas que, jolín, pues sientan mal. Una tortilla de patatas, pues no puedes, porque estás mezclando el huevo con un tubérculo, con la patata. Bueno, pues mala suerte, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué hago yo en esos casos cuando me apetece una tortilla de patata? Pues dármela de calabacín, ni más ni menos. No es el mismo sabor, no está igual, pero está muy rica. La recomiendo. Luego, por ejemplo, pues lentejas, pues... Si habéis visto mi canal, a mí unas lentejas con chorizo y morcilla es lo que más me puede gustar en este mundo. Pues tampoco se puede. Puedes tomar lentejas, pero con verduras. No las puedes mezclar con chorizo y morcilla porque son embutidos. Así que, pues las últimas veces que he hecho lentejas, las he hecho pues con trocitos de calabacín, de pimiento, de... Bueno, pues oye, nunca había comido lentejas con verduras y ni tan mal. Arroz. O si tomas arroz, es arroz con verduras. Ya está. No puedes comer arroz con pollo, no puedes comer arroz con marisco. Bueno, pues eso, es acostumbrarte a comer de otra manera. Pero la ventaja que tiene, a mí no me da ninguna ansiedad, porque si un día quiero patatas, pues me hago unas patatas asadas con unas verduritas y he comido patata. Sin embargo, en otras pautas, en otras dietas, en otros estilos, te quitan alimentos. Yo sabéis que la dieta keto me funciona muy bien, pero reconozco que una dieta
Vamos, reconozco. Mi sentido común me dice que una dieta que me quita grupos de alimentos pues no puede ser muy buena mantenida en el tiempo. Para una temporada está bien, me ayudó a bajar hasta 13 kilos en su momento, pero ahora es verdad que no la soporto. No la soporto porque me da muchísima ansiedad. En su momento quizá tenía otra motivación o mi cabeza funcionaba de otra manera y no me la dio, pero ahora me la da. Entonces, aunque lo he intentado repetidas veces desde que he vuelto de vacaciones, no he conseguido estar en keto porque me da ansiedad. La low carb no, tampoco me funciona, quizá porque no mido bien los macros. Y bueno, pues sin embargo, esto también es verdad que he dejado de obsesionarme, no paso por la báscula, que estoy muy activa porque ejercicio no estoy haciendo nada, porque ya sabéis que no me gusta y aparte lo poco que hacía que era caminar, no me está dando tiempo porque no me da la vida. Entonces, pues oye, me he pesado esta mañana, que no me había pesado yo creo que en 2 semanas, y me he puesto súper contenta porque haber perdido 1,5 kilos sin tener esas ansiedades, vamos, me encanta. Otro tema dentro de esta pauta es la fruta. Claro, en keto no puedes comer fruta y en la mayoría de las dietas también te limitan mucho la fruta. Y sin embargo aquí te dice que puedes tomar fruta, hombre, que no me contó ella, no excedas de 2 piezas al día, pero yo creo que 2 piezas de fruta al día está muy bien, pero te las puedes comer solas, es decir, o a media mañana o a media tarde. Entonces a mí después de comer normalmente es cuando el cuerpo me pide algo dulce. Cuando como y me voy a trabajar no pasa nada, allí cuando estoy trabajando no me acuerdo de la comida. El problema viene los días que no trabajo, los fines de semana que no trabajo, que hay muchos que me toca. Pero bueno, los que no trabajo, después de comer, a la hora o así, me entra una gusa de dulce impresionante. Entonces, me funciona muy bien sentarme a comer una pieza de fruta, sin limitaciones de qué fruta, la que haya de temporada y esté rica y me haya apetecido y haya comprado, y sin remordimientos de, uf, Dios mío, le estoy metiendo azúcar. También me contó que un truquito para mantener ese pico de glucosa que te puede dar el azúcar es que cuando te tomas la fruta, te coges 4 o 5 almendras, anacardos, frutos secos, nada, 4 o 5, y contrarresta ese pico. Entonces así lo hago, como las almendras, ya os he dicho que ahora últimamente siempre tengo almendras y anacardos, porque son los dos frutos secos que más me gustan. Antes tenía siempre nueces, hasta que los test de intolerancia me dieron que las nueces me sentaban fatal, vamos, estaban en el nivel rojo, entonces dejé de comprar nueces. Sin embargo, la almendra y el anacardo no me causa malestar estomacal y bueno, pues son las que más me gustan. El pistacho también me gusta, pero bueno, tiene un precio desorbitado y tampoco es que me emocione, me gusta mucho más la almendra, pues no lo compro. Pero en fin, que este truquito para poder tomar así la fruta, pues eso, yo antes la fruta, bueno, creo que yo y la mitad de los españoles la fruta la tomamos como postre después de comer. Pues me dijo ella, no, espérate mínimo 2 horas y después sola sí que la puedes tomar. Y así hago. Y oye, estoy feliz porque, claro, mucho está aquí y el tema de poder, de tú tener aquí, puedo comer de todo, la cuestión es cómo lo mezclo. Y ya os digo, pues una tortilla de patata me da rabia, pero tampoco me importa. Porque no es como en keto, es que no puedo comer patata nunca. No, es que como tortilla me la tomo de calabacín o me la tomo sola y mañana comeré patata si quiero. O sea, no sé si me entendéis. Que tu cabeza funciona un poco a si yo como de todo, yo como de todo. Y aparte, pues me parece saludable por el tema de que nutricionalmente estás aportando de todo tipo de alimentos, no te estás privando de ninguno, excepto los que te sientan mal, por supuesto. Así que estoy contenta. Igual, marisco. ¿Qué quieres marisco? Pues hártate a marisco, pero no lo mezcles con otra cosa. O sea, no sé si me entendéis. Eso de tomar 2 platos, pues de primero no te puedes tomar una pasta y de segundo un filete, ¿no? Por ejemplo, porque la pasta entraría dentro del grupo de cereales. En mi caso, pasta no tomo porque la de sin gluten no me gusta y con gluten no puedo tomar. Con lo cual, no tengo ese problema. Pero bueno, es muy habitual que digas, pues de primero una pasta y de segundo un filete. Pues no, eso no lo puedes hacer. Pero
lo que estamos haciendo en casa es que de primero siempre tenemos una crema de verduras. Y hago una crema de verduras. Últimamente, pues ahora mismo lo que está de temporada de más rico son la calabaza, pero bueno, las hago de cualquier cosa. Entonces, de primer plato tenemos una crema de verdura y de segundo tenemos algo, me da igual huevos, que carne, que pescado, con unos pimientos verdes fritos o en la barbacoa o en la plancha que me chiflan. O con una ensaladita de tomate, por ejemplo. Con lo cual, lo estoy llevando bien. Además, estoy cocinando lo mismo para todos. Mi marido también ha perdido un montón de kilos. Y creo que nos está sentando estupendamente bien. En el tema del pan, yo ya os he contado muchas veces, claro, el pan entraría en el grupo cereales. Entonces no puedes tomar pan en las comidas. ¿Qué le vamos a hacer? A no ser que te tomes pues una tajada de pan con pisto, por ejemplo. Pero claro, no le puedes meter el huevo porque ya está mezclando huevo con pan. Bueno, es un poco lioso. Pero yo el pan, sin embargo, a mí lo que me gusta es mi tostadita de pan con guacamole. Listo. O mi tostadita de pan con rodajita de tomate natural. Listo. O mi tostadita de pan con aceite y sal. Listo. No estoy mezclando grupos. Así que por eso os digo que bueno, es un pequeño truquito que creo que puede probar cualquiera porque no, al no estar privando al cuerpo de nada no hace daño. Y de momento estoy contenta y feliz porque me está funcionando. Me está funcionando porque primero me encuentro bien, tengo las digestiones bien, no estoy hinchada. Vale, sigo teniendo kilos, obviamente, pero la parte de por aquí me encuentro ya esterilizada. O sea, no me encuentro con esa hinchazón y, oye, la báscula me ha dicho que he perdido peso. Así que, guay. Esto en tema de alimentación, que sé que me habéis preguntado últimamente y nunca tenía tiempo de sentarme a contaros esto. Así que nada, espero que os pueda servir para algo. Ya me dejaréis en comentarios. Guapis, cambio de escenario. Mirad, son las 11:37, ya he vuelto de trabajar y he terminado prontito. Y me he venido a la habitación, que como veis he cambiado toda, voy a cambiar toda la cama, voy a poner hasta el protector limpito. Y he quitado absolutamente todo, cortinas y todo, porque quiero hacer dos cosas. Primero, poner toda la ropa que os enseñé en el haul pasado de Ikea que había comprado para la cama, estrenar mi nórdico, mis almohadones, mis cositas. Y segundo, quiero sacar la ropa de invierno, porque ya había sacado la ropa de entretiempo. Y resulta que no hay entretiempo, entonces estoy pasando fresquete porque no tengo jerseys así abrigaditos. Bueno, este chaleco que tenía y otro jersey negro, no tengo más fuera. Y a mi marido le pasa lo mismo, que tiene todas las camisas de manga corta, las bermudas, y digo, no, hay que sacar ya el invierno. Así que bueno, es viernes y como me da tiempo, porque hasta las 5 de la tarde no vuelvo a trabajar, pues en este impasse que tengo hasta la hora de comer, digo, voy a aprovechar a hacer esa tarea. Ya sabéis que cada vez que hacemos cambio de temporada aprovechamos también para depurar. Es necesario darle un aire al vestidor, depurar, hacer nuestra cápsula de lo que vamos a utilizar. Y bueno, eso es otra de las cosas que quiero hacer. No sé si me va a dar tiempo porque, bueno, habéis visto la hora que es y a la una tendría que parar para irme a hacer la comida. Entonces, lo que no me dé tiempo hoy, no pasa nada, lo termino mañana. El caso es que os iré grabando el proceso y el resultado. Ahora os veo, guapis. Thank you.
Pues nada, guapis, mirad, 12 y 37 y os voy a actualizar la realidad de lo que ha sucedido en este ratillo que no me veis. Mira, este es el estado de mi cama. Maravilloso, ¿verdad? Estupendo. Como veis, ni he hecho la cama ni nada. Bueno, saqué esta funda de abajo, esta otra y otras dos que tengo allí. Y de ahí ha salido la ropa de invierno, la ropa de abrigo. Con lo cual, bueno, como la de verano abulta menos, he metido todo en esta bolsa y en esa, que ahora la meteré debajo del canapé. Y aquellas dos, una la dejo fuera porque tengo una lavadora, no, dos lavadoras para hacer, entonces seguro que sale algo más para guardar. Y mirad, aquí tengo esta montaña de jerseys, tanto de mi marido como míos, para llevar a la lavadora. Porque yo no sé si a vosotras os pasa, pero coge olor a cerrado y me molesta un montón. La ropa está limpia porque la guardo limpia, siempre la guardo limpia y sin planchar, pero no sé, esta vez tiene muchísimo olor a cerrado. Así que nada, me voy a dedicar a poner un par de lavadoras con esa montaña. Abulta mucho porque está desordenada, tirada de cualquier manera, pero tampoco os creáis que es tanto. Ya os digo que con dos lavadoras para que vaya holgadito es suficiente. Y no sé, quizá como está limpia no le ponga ni detergente. Le ponga un poquito de vinagre de limpieza y haga un ciclo corto y listo. Luego la plancho y para colocar. Este es un jersey de mi marido, que yo no sé vuestros maridos, pero a mí el mío me cuesta que tire ropa una barbaridad. Pero mirad, mirad cómo está el jersey. O sea, yo creo que aquí enseñándole las vergüenzas, yo creo que esto ya se puede desechar directamente hasta sin preguntarle. Yo sí que he sacado esta ropita de cosas que desecho, pues bueno, porque es ropita que está vieja, pues este pantalón de chándal de Nike pues me ha dado mucha pena, pero es que está, vamos, que es ya papelito de fumar de todo lo que me lo he puesto. Igual, ropa que tiene pelotillas porque es ropa mala y tiene muchos lavados y pues oye, las cosas se estropean. Y luego mirad, lo que sí he hecho ha sido vaciar el cajón de la ropa de deporte. Aquí me he encontrado tres pantalones de chándal más uno que tengo en el cesto, pues tengo cuatro pantalones de chándal, no necesito más. Y aquí, pues mirad, las dos mallas que os acabo de enseñar de Procis y otras dos que tenía de mi talla actual, más una pirata que está, aunque sea cortita, me la dejo porque me resulta muy cómoda. Luego de los sujetadores deportivos he dejado estos dos y estos dos. Y esto en tema de camisetas de manga corta, porque bueno, ya sabéis que en cuestión de ropa de deporte siempre hay que dejar de manga corta, porque cuando haces deporte pues pasas calor. Así que esto ahora lo devuelvo al cajón de la ropa deportiva. También he hecho buena limpia de sudaderas. Mira, se ha quedado esto, ¿veis? Vacío. Porque bueno, camisetas he dejado cuatro, dos negras y dos blancas, que para de vez en cuando que me apetece. Esto es un jerseycito caracoloco. Y sudaderas, pues he dejado realmente esas cuatro de ahí, cinco. Porque tenía mucha sudadera que bueno, que no me queda bien, que además tiene pelotillas, lo que os digo, porque no es ropa de calidad. Entonces al no ser ropa de calidad, pues dos temporadas y ya está para desechar. Y nada, aquí tengo otras cosas que esto ya sabéis que convive conmigo todo el año. La maraña de perchas y la parte de mi marido que también está a expensas de, pues eso, camisas ahora mismo. Solo tenía tres fuera de manga larga, todas las demás están en aquel montón junto con los jerseys. Con lo cual se ha quedado su parte también bastante vacía. Cuando venga le va a dar un pasmo porque va a decir que me pongo. Pero bueno, eso ahora antes de comer yo me pongo estas dos lavadoras y mañana está todo colocado en su sitio y aquí no ha pasado nada. Como bien os he dicho, la tarea me va a durar más de un día. Primero por eso, por las lavadoras. Segundo porque me tengo que ir luego a trabajar. Y tercero porque tampoco necesito estresarme si tengo tiempo para hacerlo todo. Así que nada, guapis, aquí lo dejo que me voy con el lío de las lavadoras y luego seguimos. Mirad, ya tengo puesta la comida, que estoy haciendo una cremita en la Thermomix. Y luego nada, es hacer unos filetines a la plancha y eso es lo que vamos a comer hoy, sencillito. Pero os quería enseñar que veis, ya he dejado esto despejadito. Me he llevado toda la ropa fuera al cuarto de lavadoras y he puesto ya la primera porque, ojito guapis, la que he liado en un momento.
Tengo para poner unas cuantas lavadoras. Pero bueno, me voy a quedar contenta porque así, mira, en un fin de semana, de golpe y porrazo, voy a dejar toda mi ropa de invierno fuera, toda organizada, la mía y la de mi marido, todo planchadito, todo colocadito y todo listo para que venga el frío que quiera. Sí, es verdad que siempre, y más viviendo donde vivo, la Sierra Madrileña de vez en cuando te ofrece algún fin de semana así soleado, pues bueno, siempre tengo algo de entretiempo que dejo fuera, e incluso alguna camisetina de manga corta o camisita más finita. O sea, eso no desaparece nunca de la vista ni del vestidor. Me falta el tema, bueno, creo que tengo un par de zapatitos de verano que guardar y unas botitas que sacar. Lo demás lo tengo ya también todo fuera. Estaba mirando porque estaba viendo el zapatero y creo que efectivamente solo me queda eso. En cuanto a bolsos, que estoy así echando un ojo, igual, creo que no tengo nada por ahí guardado. Simplemente me faltaría ya hacer un repaso al tema de los abrigos. Creo que de aquí he ensanchado un poquito, entonces tengo que ver qué abrigos me sirven y qué abrigos no me sirven. Aunque yo creo que más o menos estoy a la misma talla de la parte de arriba que la temporada pasada, con lo cual creo que me van a servir todos. Pero bueno, si alguno no me sirve, pues igual, lo retiro para que no me agobie visualmente ver tanta cosa que no me puedo poner. Es verdad que en el armario de los abrigos que tengo en el comedor, la parte grande es la de mi marido y la parte pequeña es la mía, igual que en el vestidor es al contrario, allí, porque claro, todo el tema de americanas, chaquetas y demás las tiene allí y yo las americanas las tengo aquí. Entonces no es porque él tenga más que yo, sino porque lo tengo distribuido de diferente manera. Así que tengo que seleccionar muy bien lo que tengo en mi lado, porque al ser pequeñito no me coge todo. Así que eso os cuento. Y nada, me voy a poner a ver si barro un poquito y paso una fregona a esta habitación y me pongo ya a organizar la cama, porque esto sí que me da muchísima pereza hacerlo después de comer. Así que quiero, antes de sentarme a comer, tener esto ya preparado. Voy al lío.
Bueno, no sé qué os ha parecido, pero yo estoy encantada con el resultado, el cambio y con la ropita nueva de cama. Y nada, estaba aquí pensando y digo, pues mira, ya sé que es de las cosas que me voy a hacer en la lista para Black Friday. Mira, me acaba poniendo esta chaquetita porque ha empezado a hacer fresquete. Como ahora viene Black Friday, que ya sabéis que es una época donde las marcas aprovechan para ofrecer descuentos y fomentar así la venta, solo he cogido esta funda nórdica, con lo cual pues voy a estar un poco estresada de la base Caipón. Pero solo he cogido una porque tampoco vi otra así en la página web de IKEA que me gustara. Y sabiendo eso, que ahora viene Black Friday, digo, bueno, pues me la apunto a mi lista de deseos para echar un bicheo en las tiendas, en Zara, en H&M y demás, a ver si encuentro otra que me guste para tener en mi lista de deseos. Y mirad, otra de las cosas que quiero dejarme para Black Friday es, voy a cambiarme de habitación. Vengo aquí a la habitación del sobrino, que bueno, ahora mismo tengo aquí las telas que compré. Mirar este camino de mesa de ganchillo que hizo mi madre a mano y algunas otras cositas. Estos son jerseys para manualidades. Y mirar, ahí tengo el cuadro de Nueva York puesto. ¡Ay, no os lo he enseñado! Resulta que en esta habitación tenía el cuadro allí del high school del niño y ahora he encargado uno también de la universidad donde está, en Iowa. Me llegó el otro día y la verdad que me gusta mucho cómo queda el efecto. Y este de Nueva York, que tiene el marco como rosita, tiene esta madera rosita, pues lo voy a poner en esta esquina, que parece que aquí me queda como huequito para colocarlo. Vale, aquí sigo sin cabecero porque no sé qué voy a hacer. Pero bueno, la cuestión es que esta habitación me tengo que meter con ella. Si este fin de semana el tiempo sigue así lluvioso y fresquito y no hacemos ningún plan, me voy a meter con esta habitación porque quiero revisar toda la ropa que ha dejado el chico en los armarios, en los cajones de la cama, que esta cama es esta de IKEA que tiene los cajones aquí debajo. Y mirar, una de las cosas de las que me arrepiento cuando hice el cambio de esta habitación, pues bueno, cogimos un colchón de IKEA, que la verdad que no es muy bueno. Y claro, el niño ya no es un niño pequeño. Mirad, el colchón es, ¿veis? Bastante estrechito. Entonces, pues para un niño pequeño, para un uso muy ocasional, está bien. Pero claro, él ya es una persona mayor, ya no es un chavalín. Así que ya pesa. Con lo cual voy a ver si cambio también este colchón.